Hola, molt bona vesprada. La realitat imaginada. Ese és el títol de l'exposició que fins al pròxim dia 19 de novembre es pot visitar ací, on ens trobem ara mateixa, en la sala d'exposicions de la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós. Parlem de Félix Murcia, que és l'autor d'aquesta exposició, que anem a mostrar-los, que anem a conèixer, i ací veiem la introducció. Félix Murcia, que és director artístic, escenògraf, que durant quasi 4 dècades ha estat involucrat directament amb el cinema espanyol en més de 80 llargmetratges i diversos muntatges teatrals i operístics. Ell també té alguna que altra nominació als Premis Goya. Els apetits conèixer aquesta realitat imaginada. Doncs bé, nosaltres anem a aprofitar perquè està així el seu autor, Félix Murcia. Muy buenas tardes, Félix. Hola, buenas tardes. Bueno, la realitat imaginada. Què nos propone en esta exposición, su primera exposición en Gandía? Bueno, yo proponer realmente con la exposición solamente es mostrar algo que se desconoce para el público en general, y es cómo se preparan las películas, porque esto que aquí se va a ver realmente es una herramienta de trabajo. Esto no es algo que hacemos nosotros que vaya más allá de los que van a participar, en este caso, en la escenografía o en la dirección artística de la película, los que van a plasmar lo que nosotros diseñamos. No tiene más función. Otra cosa es que, bueno, tengan ya un mérito o un valor a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia del cine, porque ahí se demuestra cómo las películas son concebidas y preparadas, incluso visualmente, con mucha antelación. No se improvisa nada, todo está pensado, elaborado. Pero vuelvo a repetir que esto es simplemente una herramienta de trabajo. Esto va a parar al director de producción, al propio productor y al equipo que tiene que construir después los decorados. Al director de fotografía, por supuesto. Alguien tiene que tener la idea. Esa idea, vamos a ir, mientras hablamos, vamos a ir recorriendo parte de esta exposición, que recordamos, se puede visitar hasta el próximo día 19 de noviembre. Estamos hablando de escenógrafo y director artístico. ¿El trabajo suyo empieza a partir del guión? A partir de un guión, y luego contrastamos opiniones, pareceres, ideas con el director. El director naturalmente ya tiene una idea de su película, pero no obstante nosotros, desde el punto de vista de lo que es anticipar la imagen que se puede obtener, pues ya hacemos una serie de propuestas que pueden ser aceptadas o no. Entonces, para eso nos servimos de todos estos elementos que se ven en la exposición, tanto diseños, dibujos, fotos, localizaciones, decorados construidos artificialmente, decorados naturales, etcétera, etcétera. Ahora mismo estamos viendo aquí algunos diseños, fotografía de Valentina. Es mucha experiencia, son casi 4 décadas que habrá dado para muchas situaciones. Bueno, realmente, experiencias. Realmente entre... Aquí vemos cine, pero también he hecho televisión. Estuve 14 años trabajando en Televisión Española y de ahí pedí una excedencia y ya me pasé al cine, porque trabajaba en televisión, pero en el departamento de filmados, porque las series en aquella época se hacían filmadas, no como ahora que se hacen grabadas en vídeo, ¿no? Entonces se hacían filmadas, es decir, se hacía cine. Y allí es donde aprendí yo realmente el oficio. Aparte de que estudié para ello, claro, pero quiero decir que allí quemé mis naves, ¿no? Y luego ya de ahí me resultó muy fácil pasar al cine y ahí me mantuve hasta que me he jubilado, realmente. Bueno, lo que se ve ahí es realmente los primeros diseños que se hacen cuando se parte de la idea, que surge del guión, de las conversaciones con el director, del presupuesto que hay para hacerlas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es algo, como decía al principio, que es para que quienes lo vayan a plasmar después, los equipos de construcción, etcétera, etcétera, todos los que intervienen, atrezo, etcétera, en la consecución de un escenario, sepan qué es lo que tienen que hacer y cómo. O sea, que hay diseño técnico y diseño artístico. Claro, aquí estamos hablando, en su trabajo, estamos hablando de conceptos que se mezclan, que es técnica, creatividad e imaginación para inventar esos espacios adaptados. Sí, fundamentalmente hay que dotar a los escenarios, por muy artísticos que sean concebidos, hay que dotarle de unas necesidades técnicas, es decir, tiene que ser posible rodar en ellos, hay que pensar en las dificultades que puede tener el director de fotografía, hay que pensar en las dificultades que puede tener el ingeniero de sonido, la logística, en fin, una serie de imponderables, ¿no?, que pueden surgir, que tienen que estar resueltos antes de cerrar una idea como buena. Y además, toda idea, para que una idea sea buena, tiene que ser
que se pueda realizar para que sea lo más real posible y que el espectador se ubique como en un espacio natural sí, y real. Sí, bueno, se trata de que sea verosímil simplemente. Sí. Es decir, el espectador no tiene que distraerse notando defectos o gazapos o la artificialidad de los escenarios. Él tiene que estar atento a la acción, por lo tanto no hay nada que le deba distraer. Entonces, cuando en una película se ve un decorado que llama mucho la atención, mal asunto. Mal asunto sí. Porque está quitando protagonismo a la película. Precisamente nuestro trabajo es engañar al espectador de forma que no lo note. Es muy curioso porque muchas veces hay películas en las que amigos o compañeros dicen, bueno, pero ¿qué has hecho tú en esta película si todo era natural? Pues en el fondo es un halago. El trabajo bien hecho. Claro, es un halago porque es un buen trabajo y se ha conseguido lo que se pretendía. Supongo que el trabajo, aquí mismo vemos, por ejemplo, Fons y Documentació. El trabajo de investigación, el trabajo de campo, documentación, ese trabajo previo, antes de ponerse a plasmar la idea, es fundamental y es el más aburrido, por decirlo de alguna forma, ¿o no? No, al contrario, es interesantísimo y eso además contribuye a que película a película, investigando, vayamos adquiriendo además más conocimientos, incluso más cultura, ¿no? Porque muchas veces buscando una cosa encontramos otra. Y hay veces que no encontramos lo que buscamos y en la siguiente película lo encontramos, sí. Cuando ya no es útil, ¿no? Pero no obstante, enriquece, es un enriquecimiento de la cultura propia, personal. Félix, estamos viendo aquí ahora mismo imágenes que corresponden al perro del hortelano. ¿Guardará usted muchas vivencias, muchas experiencias satisfactorias, supongo? Sí, bueno, esta es una película muy... muy curiosa porque realmente es la obra de teatro de Lope de Vega llevada al cine, pero de una forma inusual, porque el guión se hizo en función de las localizaciones naturales. Esa es una cosa que no... ¿Es como empezar la casa al revés? Sí, efectivamente. Es, yo creo, de pocas veces se ha sabido que haya ocurrido esto. Esto es consecuencia de que la obra de teatro... había que adaptar el verso, porque el verso del siglo XVII hay muchas palabras que no eran comprensibles, entonces había un experto en la métrica del verso, en adaptarlo al lenguaje contemporáneo de forma que fuese comprensible. Entonces, mientras se hacía ese trabajo, en la historia, que transcurre teóricamente, según Lope de Vega, en Nápoles, en el Nápoles del siglo XVII, pues no existe nada de aquella época, porque en la Segunda Guerra Mundial bombardearon medio Nápoles y entonces no quedaban nada más que unos vestigios, que es esa documentación que yo adquirí, lo cual me dio la idea de que hay cierta cultura, o había cierta cultura en Nápoles, del azulejo en la ornamentación. Entonces, enseguida me vino a la cabeza Portugal. Conozco bastante bien Portugal porque he trabajado allí, he rodado allí, y entonces lo asocié con Portugal. Y ahí se explica la razón. Esto es para la directora, no es para nadie. O sea, que esto está aquí, pero... Entonces ahí se explica esas razones. Y entonces me fui a Portugal y en una semana vine ya con las localizaciones. Entonces me reunía con Pilar en su casa por las tardes, íbamos leyendo el libreto de la obra de Lope de Vega, porque en las obras de teatro del siglo XVII pues se dice simplemente entra tal personaje, sale tal personaje, estamos en el palacio de la duquesa de Belflor, pero no sabemos en qué dependencias. Entonces nosotros decíamos, pues mira, van a estar en el jardín, van a estar en la cocina, van a estar en la sala de recibir, y lo íbamos poniendo en el guión. Entonces, como ya lo teníamos, ya se incluía en el guión una descripción más o menos literaria de cómo era ese lugar. Con lo cual es una cosa que no ocurre habitualmente, ¿no? Sí. O sea, fue empezar, como tú dices muy bien, la casa por el tejado. Entonces, guarda un recuerdo especial del perro del hortelano. Supongo que lo que decía son, seguimos un poco este recorrido por esta fantástica realidad imaginada que nos propone aquí en la sala de cultura en la Casa de Cultura de Gandía. Luces de Bohemia tenemos aquí, de Miguel Ángel Díez. Decíamos, casi cuatro décadas de trabajo poniendo imagen a esos diálogos, a esas conversaciones de muchas películas.
¿Hay alguna de la que guarde? Nos ha comentado un poco este carácter especial del perro del hortelano, pero... Esto es una pregunta habitual, sí. A la cual ninguno nos comprometemos a decir cuál es el mejor recuerdo ni cuál es el peor, porque tenemos por norma, yo creo que es una cosa que está ya preestablecida entre la gente del cine, que cuando hablamos de lo mismo que entre personas se habla de recuerdos para recordar tiempos pasados, historia, nosotros lo hacemos la cronología por película. Entonces decimos, pues en aquel año que estábamos rodando, que estábamos en tal sitio rodando... Es la referencia. Es la referencia. En vez de decir el año en que hubo un terremoto o el año sí. en que hubo... No, nosotros son películas. Entonces, lógicamente, cada año de nuestra vida va sumando una serie de acontecimientos ligados a las películas en las que estábamos. Mm. No quiere decir que sean las películas más importantes que sí. los hechos personales, ¿no? Pero lo que sí es la referencia cronológica. Por lo tanto, de algunas hay mejores recuerdos y de otras peores. Es natural, como en todo tipo de trabajo. Lo que pasa es que yo creo que los malos se olvidan. Sí. Y los buenos, si son muchos, se confunden, que es lo que me pasa a mí. Entonces, muchas veces hablo de una película y al cabo de un tiempo alguien me lo rectifica y dice, no, pero eso lo que pasó no es en esta película, era en esta otra. Pues, es decir, cuando ya se lleva muchos años trabajando, se confunden al cabo del tiempo, se confunden sí. muchas cosas, ¿no? Pero bueno, buenos recuerdos tengo muchos. Y algún que otro malo también. Eso iba a decirle, porque estamos hablando del mundo del cine, hay, como en todos los sectores profesionales, hay personas buenas, personas menos buenas, situaciones sí. más buenas, menos buenas también. Aquí estamos viendo días contados, con lo mejorcito del cine español, ¿ha estado usted? Bueno, si se repasa mi currículum, pues sí, sí, he tenido la suerte de trabajar sobre todo dos décadas muy importantes del cine español, que fueron los 80 y los 90. Yo empecé, la primera película la hice en el 76 con Manuel Gutiérrez Aragón, que era El corazón del bosque, después de haber hecho la serie Fortunata y Jacinta, compartida con un compañero que desgraciadamente murió, Rafael Palmero, y de ahí di el salto al cine, precisamente, de esa serie. La primera película. Ya eso fue en el año 76. Entonces se puede decir que del 76 hasta el 2012, que es la última película que he hecho, que fue con José Luis Cuerda, que se llama Todos estamos invitados, no es la última que ha rodado, la anterior. Pues digamos que he trabajado durante dos décadas y media en... donde dio un gran salto el cine español, rompiendo con todo lo anterior que se hizo durante el franquismo, que no es que fuera malo, pero era una forma de hacer cine que no tenía nada que ver con lo que le siguió posteriormente, sí. salvo algunas películas que ya despuntaban porque eran de un tratamiento diferente a lo que se clasificaba como la españolada, un tanto despectivamente, ¿no? Y era un cine un poco de cineclub, de arte y ensayo, un cine intimista, pues bueno, pues era... con ciertos temores por la censura, por el discurso de las propias películas, no se podía hablar claro. Pero a partir del 76, que Franco ya ha muerto, pues entonces, bueno, realmente la democracia empieza con la Constitución en el 78, pero ya se hace un tipo de cine más osado, con mayor libertad, en la que ya no hay una presión y se puede por lo menos pensar de otra manera y de alguna forma soltar un poco los demonios que se llevan dentro, ¿no? Sí. Una cosa, Félix, estamos viendo ahora mismo, yo creo que de hecho ocupa una parte central en el fondo de esta sala de exposiciones de la Casa de Cultura, estamos viendo una pieza que es clave. Esto nos lleva a hablar de Mujeres al borde de un ataque de nervios, sí, sí. Pedro Almodóvar. Pasamos al centro de esta... Bueno, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo simplemente el forillo, parte, porque no está completo, de lo que era el forillo, es decir, el fondo que se veía en la azotea de la casa del personaje protagonista, ¿no? Y bueno, pues esto ahora se hace de forma digital, pero entonces no, entonces lo teníamos que hacer. O se hacía pintado o se hacía fotografiado a escala y entonces, bueno, pues era lo que se podía ver después. En este caso, como es una película que tiene un tanto de irreal, tanto el decorado que se diseñó como el forillo y todo tenía también ese,
ese concepto, ¿no? Sí. Y bueno, esto es una gentileza de Pedro Almodóvar y su productora El Deseo, que gentilmente lo ha prestado para la exposición. Una experiencia más. La verdad es que una charla con usted daría para horas y horas para hablar de su amplia experiencia. Me comentaba antes esa forma de hacer cine que desde mediados de los 70, sobre todo hacia ahora, ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Esa forma de rodar, esa forma de hacer cine, a usted como director artístico le habrá afectado también las formas de trabajar o de idear, no sé. Nos hemos adaptado todos. O sea, yo me he adaptado hasta donde me ha correspondido, hasta que lo he dejado. Pero hubiese seguido igual, porque realmente cambia la herramienta, pero no, claro, no es lo mismo construir con elementos físicos a base de decorados hechos con panos, bastidores, a base de escayola, de pintura, es decir, material físico, a hacerlo virtual. Pero eso es lo de menos, porque antes de construirlo y plasmarlo, sea virtual o físicamente, hay que pensarlo y hay que diseñarlo. Por lo tanto, para nosotros no ha cambiado nada. Sí. Han cambiado las herramientas, pero nada más. Ahora que estoy viendo aquí al lado que tenemos diseño de interiores, reinventar espacios, no sé si la pregunta que le voy a hacer es un poco absurda desde mi total ignorancia. Entre exteriores e interiores, supongo que la forma de concebir cambia, ¿hay una más fácil que otra? ¿O? No hay ningún. Vamos a ver, es tan difícil trabajar un exterior como un interior. Es más fácil un interior porque podemos diseñarlo y se puede construir a modo, es decir, como nosotros queramos. Un exterior, estamos sujetos a una serie de inconvenientes que tiene el propio espacio que ya ha sido pensado y existe. Por lo tanto, lo tenemos que manipular de forma que se cree una atmósfera que ayude al clima dramático que ocurre en cada momento. Eso en días contados que hemos pasado antes, sí. Se ve perfectamente el planteamiento. Y es como esa película que transcurre en Madrid de los años 80, pues era un Madrid donde transcurre, según la novela, está basado en una novela de Juan Madrid, que es el autor. Y bueno, pues yo no veía ese Madrid como lo veía el escritor. Incluso él, estuve con él y me llevó a ver los sitios donde se había inspirado, que existían físicamente. Y entonces era en el barrio de Malasaña de Madrid, donde la movida. Sí. Entonces resulta que nada de lo que yo veía allí funcionaba para la historia que estábamos contando desde un punto de vista dramático. Ajá. Entonces, por ejemplo, transcurría en torno a la plaza del 2 de mayo, que es una plaza pues de amable, soleada, en fin, que tiene un aire muy, digamos, distendido. Mientras que yo buscaba que Madrid fuese un lugar inhóspito, un lugar gris, un lugar que iba acorde con. Bueno, pues tuvimos que cambiar calles enteras, los coches aparcados y poner coches que no tuviesen colores, los escaparates de las tiendas, quitar las mercancías que tenían colores y poner otras que no, los rótulos de los escaparates, de las tiendas, todo. Eso el espectador no se entera. No se tiene que enterar. Es que no se tiene que enterar. Pero entonces la gente, cuando veía la película, sí que coge el ambiente, sí, esa atmósfera, sí que le llegaba, pero no sabía las razones. Claro. Eso es el. Es más, conseguir la magia, ¿no? Claro. Es más, en esa película hay una anécdota que en las calles, como se veía allí, en las que había arbolado, me molestaba porque le daba un aire amable a la calle. Y entonces yo inventé una especie de jaulas que están ahí diseñadas, que era para mantenimiento. Bueno, unas jaulas, era una especie de cajón metálico en el que justificaba su presencia porque tenía unas abrazaderas para que los troncos de los árboles estuviesen rectos. Y a su vez, para que tenía una puertecita para que los perros entrasen y en los alcorques hiciesen sus necesidades. Bueno, pues la gente de la calle lo veía y creía que lo había puesto el ayuntamiento. Y entonces estaban encantados. Entonces la gente del equipo me lo dijo. Dice, oye, la gente se cree que esto que es una invención estupenda. Dice, ¿por qué no lo patentan? Me decían, ¿cómo voy a patentar esto? No, ni loco, ¿no? Es una tontería. Bueno, pues resulta que, bueno, me animaron y lo patenté. Bueno, pues la oficina de patentes lo llevó a un certamen mundial de la invención que hay en Bruselas y me dieron la medalla de bronce. Triunfo. Pero nunca lo he comercializado, ni pienso, vamos. Iba a decirle, siempre llega tiempo. Félix, vamos a seguir porque nos estamos acercando. Yo al principio del programa he hecho referencia a esos premios Goya. 12 nominaciones y aquí tenemos, porque son suyos. Cinco, sí. Cinco Goyas. Sí.
Sí, son míos, sí. ¿Pesan tanto como dicen? Sí, ese pesa, el del centro pesa 6 kilos. Ajá. Y estos pesan 3 y pico. Realmente hubo que aligerarlos porque eran impracticables, ¿no? O sea, además es una anécdota que la gente conoce porque lo ha visto en la televisión, que cuando le daban un Goya casi que se caía, ¿no? Y bueno, pues yo precisamente estaba en la... era vocal de la junta directiva que me encargué, porque este, el del centro, es de Berrocal. Está basado, el busto es de Benlliure, pero luego Berrocal, el escultor, hizo ese invento de... Eso tiene un dispositivo con un motor y sube hacia arriba y baja y se mete dentro de la cabeza de Goya ese mapa de España con la Dama de Elche, que es una cámara de cine, que es un engendro. Y bueno, pues la cosa es muy divertida para los niños cuando van a mi casa porque le tocan y sube y baja y se lo pasan muy bien. Pero, un juguete, pero estamos hablando de 5 premios Goya. Usted parece que ya está acostumbrado de vérselos en... Por cierto, cuando están en casa, ¿en qué...? Eso también es una pregunta típica. Cuando están en casa, ¿dónde están? Cuando están en mi casa, están en una estantería, librería que tengo en la parte de abajo sujetando libros. Sujeta libros, los utiliza. Estamos hablando de 5. Aquí tenemos la lectura: Dragon Rapid, El Rey Pasmado, Tirano Banderas, El Perro del Hortelano, Secreto del Corazón. Supongo que es llena de satisfacción el reconocimiento, hombre, de los propios compañeros de trabajo. Ese es el principal mérito que tiene, porque esto es un premio honorífico realmente. No tiene, sí. No hay dinero por medio, ni mucho menos, ¿no? Ni se pretende que lo haya. Es como los Oscars y otros premios que son honoríficos y además los dan los compañeros. Es decir, realmente ese es el valor que tiene, ¿no? Muy bien, pues bueno, vemos aquí los Goya, vemos aquí el cartel de las 5 películas que le han valido esos 5 Goya en la dirección artística. Las nominadas ya ni cuentan, porque esas, bueno... Pues, 12 nominaciones, vamos a recordarlo, porque son 12, una docena de nominaciones a los premios Goya. Y nada, es un placer tenerlo aquí ahora en Gandía, recordamos. Creo que es, lo tengo aquí anotado, hasta el próximo día, 19 de noviembre, podemos visitar esta exposición, La Realidad Imaginada, pues que nos lleva por estos mundos de imaginación, de sueños, de aventuras, de viajar sentados, ¿no? Sí, en la butaca, bueno, de un cine. Yo lo único que quería recalcar un poquito es lo que he dicho al principio, que la gente no piense que esto lo hacemos para lucirnos, sino que esto es una herramienta que utilizamos para nuestro trabajo en todas las películas. Y esto es una pequeña muestra de lo que es un proyecto dentro de una película. Puede que hay películas como, por ejemplo... no recuerdo cuál era aquella que hemos visto. Son tantas películas. Ahora mismo. Pues no me acuerdo. La de Días Contados, El Perro del Hortelano, hemos visto por allí. No. Luces, no. Bueno, una que hay ahí, que no me acuerdo ahora el nombre, me ha quedado la mente en blanco. Estamos hablando de muchas películas. Sí, que había 80 dibujos, 80 bocetos, ¿no? A color, etcétera, etcétera. Más luego planos técnicos, otros 100 o 100 y pico. Plantas y alzados, porque toda la película se hizo en decorados artificiales dentro de plató, dentro del estudio. Luces de Bohemia. Al final salió. Perfecto, hemos de poner el punto final. Félix Murcia, muchas gracias por esta visita guiada personal para todas las personas que nos acompañan en el magazine de Telesabor. Es un placer contar con esta exposición aquí porque su trabajo avala la profesionalidad y todo es eso lo que decía, para el espectador, para el disfrute, ese producto cinematográfico. Muchas gracias, gracias y un placer. Gracias a vosotros y que disfrutéis viendo esto y nada más. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Posem el punt i final, ja veu, en Félix Murcia ens proposa esta realitat imaginada, que és un resum, però molt ràpid, d'aixòs quasi 4 dècades de treball en el cinema espanyol. Que dèiem, 12 nominacions, però així tenim 5 Goyes que aquest home té en sa casa, i així els podem veure, i el que suposa totes aquestes imatges, dibuixos, fotografies, que reflecteixen el que, la ferramenta que suposa el treball d'un director artístic, escenògraf, com és Félix Murcia. I des d'ací, des de la Casa de Cultura de Gandia, posem el punt i final, altres de magazine. Si volen trobar-nos, ja saben, a on? Ací, en Telesafor.